Puño de agua que fluye roca aplastante. Van comenzaría a darle múltiples golpes a Garou. Estos comenzarían a intercambiar varios golpes, mientras Genos los observaba. Van con una patada mandaría a volar a Garou, destruyendo varios árboles en el proceso. Garou estaría tirado en el piso, este intentaría levantarse, pero sería inútil, Van caería desde el cielo y le daría un poderoso golpe a Garou. Van seguiría atacando a Garou. ¡Qué demonios! El viejo no se enseñaba así con un oponente desde hace mucho. Maldición, me voy a desmayar, estoy a punto de morir. Garou usaría el estilo de Watchdog Man para escapar. Garou iría hacia uno de los héroes caídos para poder usarlo como escudo. Pero Bomba aparecería y se lo impediría. No lo harás, Azi dándole una poderosa patada. Ya me encargué de todos esos Kaijins. Y ahora es tu turno, desastre de Garou. Mientras tanto con uno de los Kaijins. Enviamos un equipo para llevar a Garou con vida. Pero no pensamos que ese tipo rubio fuera tan fuerte. Y también están esos dos jóvenes. Siento que los he visto antes. No veo cómo capturar a Garou. Pero no pienso fallar esta vez. Él me dio otra oportunidad, y no puedo desperdiciarla. Necesito que Garou salga con vida de alguna manera. Bomb, mira cuántas heridas ha recibido. Si estuvieras tan lastimado, ¿seguirías de pie? Ahora que soy 60 años más joven, resisto sin problema. Falta muy poco, acabémoslo, Van. Ambos irían a golpear a Garou. Este en su mente diría: bastardo, atacas a tu ex alumno aunque esté molido a golpes. Y peor aún, acompañado del viejo Bomb, el puño de remolino acero cortante. No sienten vergüenza de atacarme ambos al mismo tiempo. Aunque suplicara por mi vida. Ese sujeto rubio no me dejaría ir. No veo manera de sobrevivir a esto. Pero, él me dio otra oportunidad, no puedo desaprovecharla. Tengo que acabar con los tres. Vas a pagar por haber roto tu promesa, creí que habías cambiado. Garou volvería a recordar su pasado. ¿Qué es esto? Mi vida está volviendo a pasar frente a mis ojos. Bueno, no es la primera vez que me pasa, aunque dicen que cuando estás por morir, ves toda tu vida pasar por tu mente. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? Garou se peleó, estábamos jugando y de repente Garou se enojó. Se puso como loco, solo estábamos jugando. Ahora dime, Garou, ¿por qué te peleaste? Es cierto que te pusiste violento por jugar a héroes y Kaijin. No distingues la diferencia entre la realidad y la fantasía. No fue por eso, siempre fuiste quien perdió el control, y por eso recibirás el castigo. Han pasado muchos años desde que me pasó todo eso. Y la verdad, su juego me sigue pareciendo igual de disparejo e injusto. Tak-chan siempre era el más popular de la clase y el consentido de todos. Pero yo no tenía amigos. Siempre era el rechazado y excluido. Nunca había una situación en la que el Kaijin ganara. Siempre era el perdedor. El niño popular siempre golpea al pequeño que nadie quiere. Así es como funciona mi anterior mundo. Solo espero que este sea diferente. Ya estoy harto, vamos, pelea Tak-chan, nunca más quiero volver a ser el Kaijin en tus juegos. Si gano esto terminó, promete que me dejarás en paz para siempre. Chicos, sostengan a Garou un momento. Oigan, eso es trampa. Los otros niños dicen que todos estaban jugando hasta que te pusiste violento sin razón. Eso no es cierto, Tak-chan es el más popular, por eso todos dicen que yo fui el malo. No, hiciste algo que no debías y ahora tienes que disculparte. Me matarán solo porque es lo que los demás quieren. No es justo, no lo soporto, me enfurece. Solo quería hacerlos entender. Estoy peleando por todos los que me han menospreciando. El bien, el mal, los rechazo a ambos. Este es tu fin, Garou. ¡En eso te equivocas! ¡Nada ha terminado! ¿Pero qué? ¡Garou! Garou comenzaría a aumentar su poder y estaría por pasar a su forma espiral. Cuidado arriba. Aparecería un ave. El cual resultaría ser Phoenix Man. Este mandaría a volar a todos, incluyendo a Garou. A este último se lo llevaría. A ese Kaijin ya lo he visto. Genos apuntaría con sus armas a Phoenix Man. Genos espera. Garou es un Kaijin ahora. Les dispararé a los dos y terminaré de una vez con esto. Escúchame, compañero. Me llevaré a Garou conmigo. Te dejaré a los otros a ti. Genos dispararía. Un enorme 100 pies comenzaría a salir de la tierra. El disparo de Genos impactaría contra el 100 pies. ¿Qué es eso? Los tres saltarían para esquivar el ataque del 100 pies. Es una criatura viviente.
abajo, los otros héroes. Los tres salvarían a los héroes caídos de distintas formas. Recibió el ataque frontal de Genos como si fuera nada. No le hizo ni un rasguño. Un momento. No es la primera vez que veo a esta criatura. Este enemigo resultaría ser el 100 pies anciano. ¿Cuál es su gran plan? Nadie les pidió que se metieran. ¿Quieres calmarte? Centixoro se encargará de esto. Mira, no es la primera vez que nos vemos, estoy seguro que me recuerdas, te estoy llevando conmigo porque un ser conocido como Dios me pidió que te llevara a cierto lugar en el que podrías adquirir un poder aún mayor al máximo poder que alcanzaste en tu vida pasada. Créeme, nadie podrá contigo. Ni siquiera el tipo calvo que te venció. Hablas de... ¿Cómo era que se llamaba? Así. Saitama. Él está en este mundo. Así es. Y tu deber es acabar con él. Dios considera que eres el único además de él que puede vencerlo. Bueno, está bien, aceptaré el entrenamiento, pero como sea mentira todo lo que dices. Te haré pagar. Garou en su mente diría. Con que Saitama se encuentra en este mundo. Esta vez. Juro que no perderé contra ti. Saitama. El 100 pies anciano iría a atacar a Genos, Bang y Bomba. Aquí viene. Listo Genos, es tu turno. Entendido. Genos dispararía con sus pistolas al 100 pies. Remolino. Puño de agua. Puño rugiente gira el cielo. ¡Qué movimiento tan asombroso! Contra un caparazón tan duro. Bang y Bomb seguirían dándole muchos golpes al 100 pies anciano y lograrían herirlo. Pero este los embestiría y los mandaría a volar. Debimos prever eso. Sí, pero teníamos una sola oportunidad con esa técnica. Fue un ataque devastador. El impacto viajará por todo su cuerpo. Te romperás en un millón de pedazos, demonio. Terminemos con él. Rayos, la bestia solo mudó de piel. Si no podemos vencer, ¿lo que haremos ahora? El hotel está muy cerca, si llega hasta ahí, hará una masacre. Van. Váyanse, yo lo detendré aquí lo más que pueda mientras ustedes escapan. No seas tonto, sabes que nunca aceptaríamos. No debes tomar decisiones imprudentes solo porque sabes que no puedes ganar. Genos recordaría al Dr. Kuseno. Escucha Genos. No hagas nada imprudente, entendido. Llegó la hora de seguir el consejo que me dio. No. Me rehúso a eso. Genos se montaría en el 100 pies y comenzaría a atacarlo con sus pistolas. Tus cañones no servirán contra él. El 100 pies anciano intentaría acabar con Genos, pero este saltaría, así esquivando el ataque. Y se lanzaría a atacar al 100 pies en los ojos, y luego le rompería un diente y entraría en su boca. Tu cuerpo se derretirá hasta desaparecer. Tú eres el que se derretirá. Así sacando unos explosivos que tenía guardados y haciéndolos explotar. El 100 pies comenzaría a quemarse. Realmente lo logró. El 100 pies escupiría a Genos. Este caería herido, sin poder moverse. El 100 pies solo reiría. Volvió a pasar. Yo no pude ganar. No pude salvarlos. Van cargaría a Genos. Vamos a tener que escapar. Bomb cargaría a todos los héroes caídos, mientras que Van cargaría a Genos, ambos estarían escapando. ¿Qué es lo que me falta? Hay muchos más Kaijin como este. ¿Mi destino es solo ser un espectador cuando los demás se enfrenten a un enemigo como este? Tenemos un problema, nos está empujando al hotel. Las novias y la familia de Saitama están en riesgo. Van dejaría a Genos en un árbol. ¿Qué estás haciendo? Hermano mío. Es hora de que entregue todo. Sacrificaré lo que me queda de vida para enfrentarlo. Kin habría llegado pero tendría miedo de gritarle al 100 pies. En ese momento, este recordaría todos los momentos que pasó con Saitama. Incluso cuando este se sacrificó junto con Van, el ciclista sin licencia, Flash y Genos. El día en que Saitama dejó su antiguo mundo. Sé valiente. Centichoro. Escúchame insecto. No es la primera vez que nos vemos. Esta vez también vine con Blast y acabará contigo. Esperen, ¿ese no es Kim? Y vino con Blast. Miren, parece que lo escuchó. Está volteando hacia su voz. Blast. Así es. El héroe que alguna vez te golpeó tan duro. Que huiste llorando con los pantalones manchados. Clase S rango 1, Blast. ¿Quieres la revancha, insecto? ¿Qué te pasa? ¿Acaso tienes miedo? Cobarde. Si te vas a hacer del miedo, hazlo en el baño. Regresa a tu escondite. Esto bastará para provocarlo. El 100 pies estaría enojado e iría a atacar a King. Saitama. ¡Saitama!
Eres tú, Llenos. Entonces si estabas aquí, qué bueno que vinimos. De repente te ves muy relajado. Darle un puñetazo en la cara a ese insecto me reanimó. Saitama-sensei, necesito saber algo. ¿Qué pasa? ¿Qué cree que me esté haciendo falta, sensei? Pues supongo que deberías entrenar más seguido conmigo. Muchísimas gracias, sensei. No puedes usar a Saitama como referencia. No lo hagas, Llenos. Las batallas y la sabiduría del sensei me muestran el verdadero camino, es un símbolo de fortaleza. De lo que aspiro a ser. Yo también llegaré ahí. Algún día. Hora de volver al hotel. Pero antes. Hay alguien a quien debo llamar un momento. Saitama llamaría a Itsuki. Lograron vencer a los monstruos o lo que sea que haya estado destruyendo el bosque. Así es, ya está todo bajo control. No tienen de qué preocuparse, todo volvió a la normalidad. Nos alegra mucho saberlo, dirían las demás hermanas, las cuales estaban escuchando la conversación. Gracias, Saitama. Mino estaba muy asustada. Creí que era nuestro secreto. Muchas gracias por todo, Saitama, esto lo dirían las cinco a la vez con una gran sonrisa. No hay de qué, chicas. En la noche. Podríamos ver a Ichika. Esta noche pienso salir a escondidas para encontrarme con él. Pero papá es mi único obstáculo. Por favor, ayúdame a mantenerlo distraído. Mino piensa reunirse con Saitama. Además, puede que lo bese. Ella no es cobarde como yo. Persigue su amor con todo lo que tiene. No tengo lo que se necesita. Yotsuba encontraría a Ichika. ¿Qué te pasó? Ichika. Ya no llores. ¿Qué tal si vamos a nuestro lugar secreto? Ese no es papá. Él jamás esperaría vernos a las dos aquí arriba. ¿Qué hago? Debería detenerlo para poder ayudar a Nino. Oye, Ichika, no sé qué pasa, pero... Yotsuba estornudaría. Aún hace frío de noche. No deberías salir desabrigada. Toma, para tu nariz. No es necesario, puedo hacerlo yo sola. Sigues siendo solamente una niña. Muchas gracias. Intentabas animarme, ¿verdad? Pero ya estoy bien, ahora debo ir con papá. Espera, finge ser fuerte, me preocupas. Si me equivoco, perdóname. ¿En dónde están mis hermanas, y si todas se reunieron con Saitama? Nadie tiene motivos para ir a ver. Últimamente he estado recordando todo lo que hemos vivido aquí. En ese tiempo el abuelo me daba mucho miedo. Recuerdo que mamá solía regañarnos mucho también cuando nos portábamos mal. Tú siempre has sido la traviesa. Claro que no. Si no mal recuerdo, eras la primera en meterse en problemas, no me digas que ya lo olvidaste, aunque fuéramos hermanas idénticas. Siempre fuiste la abusiva del grupo, Ichika. Siempre me quitabas todos mis dulces y te los comías. Si intentaba hacer un nuevo amigo, acaparabas su atención al día siguiente. En serio, hacía todas esas cosas cuando era niña. Supongo que he madurado bastante. Todo es muy extraño. ¿Cómo es posible que yo siga siendo tan infantil, y en cambio tú todo lo que has madurado? Después de ver el terrible sufrimiento de la pobre Itsuki cuando falleció nuestra madre. Mi única opción fue comportarme como la mayor. Así es, me alegro de que tú seas la mayor. Esto es algo que siempre quise decirte. Aunque de pequeña querías las cosas de las demás sin importarle nada. Siempre fuiste la líder. Nuestra guía. Yo siempre te vi a ti. Como si fueras nuestra hermana mayor. No quiero que te contengas. Haz lo que quieras hacer. ¿Te parece? Lo que yo quiera hacer. Pensé que quería que todo siguiera igual. Pero en realidad, solo quería evitar que me lo arrebataran. La verdad, yo también tengo mucho frío. Lo que se regala ya no se quita. Entramos ya. Si está bien. ¿No habías dicho que tenías que ver a papá? No, ya no importa. El papá de las quintillizas encontraría a Nino. ¿Qué están haciendo aquí? Saitama intentaría diferenciarlas. Itsuki, Miku. Ya estaba a punto de decirlo, no puede ser. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Un poco más, mi nuevo maestro me está enseñando a diferenciarlas. El abuelo se estaría yendo. Espere, sensei. Ni siquiera ha intentado conseguirlo por sí mismo. No tiene caso, nadie aprendería a diferenciarnos en tan solo 6 meses. Es casi imposible. ¿Hay algún truco para poder diferenciarlas? Es muy fácil con una pizca de amor. Entonces el abuelo les dio la idea del amor. Hay que pasar varios meses aprendiendo sus gestos, voces y sus hábitos sutiles. Eso es lo equivalente al amor. Dijiste que querías diferenciarlas. Pero no existe ningún truco secreto. Dime por qué quieres diferenciarlas, jovencito. Dime qué esperas conseguir al aprender a diferenciarlas. Dime.
¿estás preparado para afrontar a mis nietas? Saitama y una de las quintillizas entrarían en una habitación. Puedo suponer que eres la primera Itsuki con la que hablé la primera noche. Así es, pero en realidad soy. Un momento. Nunca pude ganar el juego de las quintillizas. Fracasé. Pero no pienso dejar las cosas así. Quiero la revancha, al menos déjame descubrir quién eres tú. Con eso voy a demostrar que estoy preparado para afrontarlas. Por cierto, Itsuki te contó la situación. Sí. Bueno, el problema de Yotsuba es el viaje en sí. Su preocupación desaparecerá después de hoy. Así que tú no eres Yotsuba. Ella no es una imitadora tan buena como tú. Es correcto. Sigamos con Nino. Ella no lo hizo del todo bien. Olvidó ocultar su pedicura. No sigas, Saitama, esto no tiene caso. Tu pierna. Fuiste tú, Miku. Ya veo, no sabía que tenía un moretón aquí. Siempre fuiste la que más cooperaba de todas, dime por qué decidiste cortar lazos con Uesugi. Primero debo disculparme contigo. Entré en pánico porque estaba ahí el abuelo. No. La verdad es que, no me atreví a ser honesta. A pesar de estar tan enamorada de Saitama. ¿En serio estás enamorada de Uesugi? No puede ser, todas se van a sorprender cuando se enteren, ¿qué va a pasar? Me parece que ya lo saben. ¿En serio, estás segura? Somos prácticamente alumnas y profesor. Por eso mismo. Somos alumna y profesor. Si no hago nada, mi relación con Saitama jamás cambiará. Miku, entiendo cómo te sientes, así que te pediré algo. Ve a ver a Uesugi una última vez. Así que tampoco eres Nino. Es correcto. ¿Y cuál era la preocupación de Nino? Tal vez sea que... Ya sé. No lo puedo creer. Lo comprendo, no pienso entrometerme. Tal vez seas Miku Ichika. Si habla como Ichika se parece a Ichika. Y lo mismo si la veo como Miku. Ni idea, no lo sé, la verdad me rindo. Bueno, está bien. Podrías llamarla. ¿A quién? Ya sabes, a la que se llama Itsu, Itsu. Itsuki la gordis. Caíste en mi trampa, solo Ichika la llama así. Entonces tú debes ser Ichika. Qué tonta, caí en tu trampa. Sí que me estás dando problemas. Eres la única cuya preocupación no pude averiguar. Así que supuse que eras tú. Sí, me impresionas. Es por tu trabajo. Me dijeron que estás mucho más ocupada. Sí, es algo así. Tengo que preparar el equipaje, nos vemos. Saitama recordaría lo que le dijo el abuelo de las quintillizas. Esta es la única forma en la que puedo diferenciarlas. Pero, así está bien. Todo está resuelto. En realidad eres Miku. Podríamos ver a la quintilliza la cual estaba llorando. Dijiste que era Ichika. Perdón, tal vez fue mi imaginación. Pero por un momento. Me pareció que eras Miku. La quintilliza iría corriendo hacia Saitama e iría a abrazarlo. Esta quintilliza resultaría ser Miku. En serio. ¿Puedo hacerte una pregunta? Hace un momento. Dijiste creer saber lo que me preocupaba. Si yo no fuera la Itsuki falsa. ¿Cuál hubieras dicho que es mi preocupación? Ahora que sé que me equivoqué hace rato me da vergüenza decirlo. Así que no te vayas a reír. Creí que... Te molestó que no te diera nada a cambio por tus chocolates. Miku haría una gran sonrisa y se reiría. Oye, te dije que no te rieras. Además, explícame por qué querías que renunciara. Olvídate de eso. Miku en su mente diría. Saitama es el profesor, y yo soy su alumna. Eso no cambiará. Gracias por adivinar quién era. Profesor. Minutos después podríamos ver a las quintillizas despidiéndose de Saitama, llenos, Van, Bomb, Raiha y el papá de Saitama. Después de haber perdido a mi hija. Rena. Mis nietas son mi última esperanza. Diles que se mantengan siempre fieles a sí mismas. Podríamos ver a Saitama mirando la campana mientras recordaba lo que aprendió del abuelo. Hay que pasar varios meses aprendiendo sus gestos, voces y sus hábitos sutiles. Eso es lo equivalente al amor. Eso es verdad. Pude saber que era Miku porque... Bueno, creo que eso no cambia que consiguiera diferenciarlas. Una de las quintillizas iría corriendo hacia Saitama.